Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a este culto de adoración. Es culto de apertura de la semana de Jóvenes A. Entonces vamos a alabar a nuestro Dios juntos. Les invito a que estemos en una actitud de oración y de reverencia, escuchando un preludio. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, alabamos y bendecimos. Te agradecemos, Señor, además, porque nos permite, estar reunidos, Señor, dando gloria a tu nombre, porque tú eres digno, Señor, de recibir alabanza siempre y en todo lugar. Gracias porque nuestros labios, que son impuro, Señor, nuestra mente, que peca, aún así, podemos hoy venir rendidos, inclinando nuestro rostro a orar, Señor, a ti, a alabarte, entregar nuestro corazón y mente a ti. Gracias porque nos permites estar aquí, a pesar de las dificultades que hay afuera, Señor, tener el gozo de estar en tu casa, cantando himnos, leyendo tu palabra. Te ruego que te agrade, Señor, este himno que hoy, este culto que hoy tributamos a ti. Gracias porque están también aquí, Señor, adolescentes, deseando adorarte, deseando aprender más de ti. Gracias por la vida de cada uno de ellos, igual por la vida de cada uno de tus hijos que están aquí reunidos, Padre. Bendícelos y te ruego que te quedes con nosotros. En nombre de Cristo Jesús, amén. Ahora, hermanos, puestos de pie, les voy a pedir que abran sus himnarios en el himno número 3, Dad a Dios inmortal alabanza. Himno número 3, Dad a Dios inmortal alabanza. Puestos en pie, hermanos. Dad a Dios inmortal alabanza.
Vamos ahora a abrir nuestras Biblias, hermanos. Pueden permanecer de pie para buscar el texto lema de la semana de énfasis de Jóvenes A, capítulo 1, los versículos del 5 al 8. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, del 5 al 8. Lo leeremos, hermanos, a una sola voz. Segunda de Pedro 1, del 5 al 8. La palabra de Dios dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga su palabra, le damos gracias a Él por ella. ¿Podemos tomar nuestro asiento, hermano? Hermanos. Les invito nuevamente a que abran sus himnarios en el himno número 54. Quiero de Cristo más saber. Himno número 54. Quiero más de Cristo saber. Hermanas, que busquen por favor en sus Biblias Proverbios 3, del 10 al 18. Lo haremos. En el cual los cielos pasarán, serán deshechos, y la tierra y las obras, estas cosas han de ser deshechas, vivir, esperando y apresurándoos por la vez, los cielos encendiéndose, serán deshechos, y tierra nueva, en los cuales, ando en espera de estas cosas, dados por él sin mancha e irreprensible, Señor, es para salvación, como también día que le ha sido dada por sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, las cuales los indoctos e inconstantes para su propia perdición. Así que vosotros ceden la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora pasaremos a un periodo de oración.
Ahora también a las peticiones especiales de nuestros hermanos, hermana Linda Garza, María del Refugio González, Sara Maldonado, Luis Roberto Castillo, Sara Caballero, hermana Chayito, si puede orar por las peticiones especiales, así como nuestros hermanos. Podemos asistir aquí, Señor, porque podemos alabarte, porque tenemos... Te pedimos, Padre Santo, por las peticiones que tienen los hermanos que tú conoces. Tú sabes, Padre, cuál es que los hermanos han expresado en la lista de algunas, según tu amor, Señor, dales si es un sí o si es un no, para que puedan afrontarlo sabiendo que tú tienes el control de todo. Enormes, gigantes son tus misericordias hacia nosotros, Señor, resta del día, Señor. Que escuches nuestra oración, Padre, estos himnos, estas lecturas, Señor, y cada una de nuestras oraciones a ti, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Le voy a pedir al hermano Samuel Artes y los jóvenes de la iglesia. Te damos gracias, bendito Padre, una vez más, porque podemos estar en tu casa, para Señor, porque sabemos que estamos bajo tu protección, Señor. Si hay algún hermano que podamos estar aquí en tu casa para seguir honrando y glorificando tu nombre. En este momento, si adolescentes, Señor, que han iniciado con esta semana de actividades, que tú, Señor, promuevas en su corazón el servirte, Señor, glorificarte. Bendice a cada uno de ellos, Señor, en sus estudios. Permítele, Señor, que puedan estar en tu camino siempre, Señor. De la misma manera, Señor, te pido una vez, Señor, en este camino, Señor, y para que siempre de tu nombre a las personas que no te conocen. Te damos muchas gracias. Amén. Que oremos puestos en pie por estas acciones. Abraham García, cumpleaños en esta semana. Si hay algún otro hermano, te pido. Solamente haremos la oración, hermanos. Nuevamente, en medio, Señor, de esta crisis que tenemos, nos permite reunirnos. Vamos a hacer. Pero sabemos ciertamente tener los cuidados necesarios, seguirlas el día de hoy. Gracias porque nos permites vernos, porque nos permite la fortaleza y la salud que nos has dado. Algunos han estado delicados y están mejor. Así que gracias. Gracias, Señor, porque en tu amor has de hacer lo mejor. Espíritu Santo, nos dé tranquilidad y paz. No permitas que tenemos alguna carga, que la llevemos delante de encontrar paz. Él es el príncipe de la paz y ha dejado la paz. Permite que en la casa, en los trabajos, tú, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Les invito a que nuevamente abran sus himnarios en el himno. Hermanos, les voy a pedir que pasen al frente. Hermano Rubén. Hermanos, buenas tardes a todos. Primeramente, Dios nos permita, llevaremos a cabo la iglesia. Este viernes 27 empezaremos a las 8:30 y terminará a las 12. Será media velada, viernes 27 de marzo, si Dios nos lo permite. Que Dios les bendiga. Buenas tardes. Para dar gracias a Dios, dar gracias también al pueblo cristiano de donde soy, de que sus oraciones y mi hijo Gerardo Castillo se recuperó muy
grave. Ya me prometió hacerse, pero por causas y motivos, ya saben cuáles son, no traerlo. Pero esperemos que pase unos días, que esto sea de Dios para toda la comunidad de nuestro mundo donde estamos, esta iglesia. Y les doy por tanta atención. El otro hermano que el jueves ya partió. No pude acercarme a él porque quedó en estado de coma siempre. Para poder que hacerle una oración para que creyera en Cristo Jesús. Este pueblo. Y les doy gracias a todos ustedes. En pie y darnos su nombre, hermano, y de dónde nos visita. Dios le bendiga, hermano. De este lado. Thank you.
La Unión de Jóvenes A, adolescentes entre 11 y 17 años, participó con este canto. Tendremos ahora, hermanos, la predicación a cargo de... Gracias a Dios por estos muchachos, hermanos. Y a oírlos cantar y verlos aquí al frente, realmente de alegría. ¿Cómo les fue el día viernes? ¿Durmieron? ¿O se despertaron? Hablo, hermanos, un pequeño retiro donde algunos de ellos participaron, fueron a una cabaña y estuvieron el viernes, el sábado hasta las 6 de la tarde. Aprendido mucho y espero que se hayan conocido más y espero que haya otro pronto, pero más de los muchachos, porque hay más que pueden participar y que deben padres de familia, alienten a sus hijos a estos retiros, a ser parte de la Biblia con ellos, a estudiar. Les he dicho dentro de la congregación, que se conozcan juntos, que puedan leer la Biblia juntos. No está mal que tengan amigos en la escuela, deportivo, no es tan mal, pero qué mejor que pudieran tener amigos en la fe. Hay un retiro de embajadores. El año pasado fueron, ¿cuántos muchachos? Seis, el año pasado fueron 6, y aquí hay más de 6. Ojalá y podamos tener ese viaje con los muchachos. Es en el mes de abril, si mal no recuerdo. Y neta, vaya pensando a ver si puede prestarla para que los muchachos sean transportados a esta actividad. Preparan. Antes de que meditemos dos cosas, hermanos. La primera, agradecerles a todos los hermanos que en el Congreso de Predicación para atender a todos los que vinieron de distintas partes del país, de Veracruz, de Tijuana, de México y de otras partes más. Mucho trabajo, pero les agradezco a todos los que estuvieron atendiendo a los hermanos y cuidando que las para ellos en esta actividad. No sabemos si este sea nuestro en que podamos reunirnos. Eso lo de salud o las autoridades competentes. Si podemos seguir reuniéndonos y congregarnos. Para las asociaciones religiosas. Y debemos de acatar esas indicaciones que disponen. Y si así es, hermanos, entonces el domingo a las 12 del día, ya les haré saber, pero tendremos una transmisión junto con el equipo de los muchachos de video de transmitir para que puedan dar la palabra y así hacerlos en un espíritu. Y hemos de hacer eso entonces también el día miércoles y también el día viernes. A la misma hora, 7:30, hermanos. En esta situación, que ahora es por esto, ¿qué será cuando sea la apostasía? Porque la Biblia nos habla de que antes de la vida, tribulación y fuerte tribulación, cual nunca sufrirá tribulación que no ha vivido. Habrá una gran apostasía y un hombre lleno de que se levantará no con su propio poder, sino con el poder de Satanás, que engañará a muchos. Otra vez
tribulación, ¿qué será? Si así estamos a la expectativa, ¿qué dirá el gobierno? Estamos preguntándonos, ¿ya habrá llegado ese virus a México? Estamos a la expectativa de lo que nos vayan a decir. Y la expectativa de que tengamos cuidado. Ya la UDG dijo, adelante ya no hay clases. La Secretaría dijo, adelantamos 2 semanas de vacaciones o lo que llaman Semana Santa y para que estemos en casa. ¿Qué será de los medicamentos? Hablo espiritualmente, no hablo preparados para algo así, para cuando venga Cristo. Y si llega una persecución y por causa del Evangelio pueden encarcelarnos, diríamos, sí, soy de Cristo. Muchachos, ¿qué dirían? Chicas que están aquí, ¿soy de Cristo? Eso decimos ahorita, ¿no? Pero ¿qué será con un arma, una acusación? Y eso, muchos negarán, muchos de nosotros, no lo sabemos. Los consejeros del grupo de adolescentes o de jóvenes A están preparando unas actividades para ellos. Dentro del calendario de la iglesia hay una semana especial y otras actividades pensando en ustedes. Como iglesia nos vemos en el preparar un programa para su edad, de estudio bíblico, de convivencia, reunión social, porque es necesario. Y esto lo que estamos como iglesia interesados en ustedes. ¿Y saben por qué como iglesia nos interesa su vida? Chicas, ¿por qué como iglesia nos interesa su vida? ¿Qué dirían, chicos? ¿Por qué como iglesia su vida? Para que sigan viniendo. Bueno, los queremos aquí. Bueno, está bien. Otra razón, ¿por qué nos interesa su vida? Ya dijo un chico a una chica, ¿por qué? Hermanos, ¿por qué nos interesa su vida? Para que estén en los caminos de Dios. Nos interesa su vida porque su vida es importante para Dios. Es muy importante para el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es interesado en su vida. Y como iglesia, interesa su vida. Eso lo sabemos. Aún lo cantamos y se los enseñamos. Y estemos enseñando o ya se los hayan enseñado en la escuela dominical de Quitos. Cantando un coro que es un coro clásico. Cristo me ama, bien lo sé. Sabemos que Cristo nos ama y bien lo sabemos. ¿Cómo sabemos? Lo dice así. Hermanos, ¿nos atreves a este coro o no tiene estrofas? ¿Lo sabe, hermano? A ver, hermano. Cristo me ama. Cristo me ama, bien lo sé, es un himno, búsquenlo por favor. ¿Qué número es? Himnos, en sus himnarios, por favor, este himno 144. Aquí hay un himnario. Hermanos.
Así dice la Biblia. Gracias, hermano. Así dice la Biblia. Cristo me ama. Su palabra me lo hace. El siglo pasado, estamos hablando de 1900 al 2000, siglo pasado, había un hombre llamado Carlos Barth. Era alemán y era teólogo. Ustedes saben que el estudio o es la disciplina que trata de Dios y sus atributos y sus perfecciones. Reconocido protestante. Para algunos no fue un buen teólogo, para otros fue un buen teólogo. Hay esas dos partes. Pero ya cuando era un anciano estaba en una conferencia con jóvenes estudiantes de teología. Y después de su conferencia él dio oportunidad que le preguntaran lo que quisieran los muchachos. Levantó su mano, ya he dicho esta anécdota varias veces. Mano, le dieron el micrófono y se dirigió al doctor Barth y le dijo: doctor Barth, conocemos que es usted un teólogo que ha estudiado por años y años y años la escritura. Por favor, dígame, le dijo este joven, más profunda que ha encontrado en la palabra de Dios. Así que Carlos Barth, porque estaba sentado en una mesa allí, se tocó su barba y estuvo. Y después de un rato contestó: la que he encontrado en todos mis años de estudio es: Cristo me ama, bien lo sé, me lo hace ver. Y a muchos les sorprendió la respuesta. ¿Cómo un teólogo tan tantos años de trayectoria y de filosofía y todos los estudios necesarios nos dice que la verdad más profunda es un Cristo me ama? Y esa, hermanos, en verdad es la verdad más profunda para el hombre. Bien lo sé. Y él dio su de ello. Así que, ¿por qué estamos interesados en ustedes como iglesia? Y queremos que estén estudiando y queremos que sus papás los traigan porque Cristo los ama. Y si no lo hacemos así, entonces estamos impidiendo que ustedes se acerquen a Cristo. Y ¡ay de aquel que estorbe a un niño para que Cristo mismo se molesta! Jesús se molesta y se indigna por ello. Abramos nuestras Biblias y leamos el muy conocido pasaje de Marcos 10. Creo que les digo a ustedes, ya se las repartieron, estén alertas porque tienen que responder. Si no tienen pluma, pues entonces en casa lo responden, pero vean cuál es la respuesta. Marcos capítulo número, los versículos 13 al 16. Lo leemos juntos, hermanos. Marcos 10, versículos 13 al 16. Marcos 10, 13. Dice así, hermanos. Y la presentaban niños clase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hagamos oración. Agradecemos la bendición de estar en tu casa. Te agradecemos la salud que nos das. Podemos leer la Biblia y también te agradecemos por los muchachos que
hoy están aquí. Sabemos por tu palabra de tu profundo amor para con ellos, para con los niños, para con los adolescentes. Profundo para con todos en la edad que tengamos. Te rogamos, Padre, que al meditar en tu palabra todos y glorifiquemos tu nombre. Jesús, amén. ¿Qué cosas tan más sorprendentes podemos encontrar en la Escritura? Tan maravilloso que el Señor Jesús decide abrazar a niños, tomar el tiempo y tomarlos en sus brazos. Pudo tal vez abrazarlos o pudo tal vez tomarlos en los brazos y poner la mano en ellos y entonces bendición en sus vidas. ¿Qué rogaría nuestro Dios por los niños? ¿Qué diría? Padre, te ruego que los libres, te ruego que los conserves en la búsqueda de ti, que sean instruidos en tu palabra, que eran instruidos en la palabra de Dios pequeños. Y los discípulos, viendo a los adultos, diciendo, esta es cosa de adultos, no es cosa de niños. En términos de México, perdón por ser coloquial, no traigan chamacos, por favor, de grandes. Pero no era cuestión de edad, que de los niños es el reino de los cielos. Porque el Señor tiene interés en ellos. Nadie pensaría, hermanos, que el Mesías tuviese ese gran interés por niños, por muchachos, considerando que esperado por siglos y siglos, tendría muchas cosas que hacer. Recuerden el concepto judío de sumamente importante, un hombre poderoso, un rey, que qué iba a tener tiempo de atender, atender a niños. Nuestro Señor estaba dedicado a enseñar a las multitudes. Además, había tantos enfermos que y Él daba su tiempo para ello. Más que sanar y alimentar multitudes, el reino de Dios, cómo poder llegar al reino de Dios y guiar a la gente al arrepentimiento y a la fe y al perdón. Y esto es verdad, el Señor no paraba. La Escritura nos dice que tenía que apartarse a un lugar solo y a los apóstoles, porque había muchas cosas que y pasaba además las noches. Otros consideraron que las cosas del reino eran adultos. Por ello impedían que los padres trajeran a los niños. Pero como hemos visto, el Señor se indignó mucho y tuvo que corregir y a los adultos la gran importancia que tienen para él los niños. Bueno, reitero, ustedes son importantes para él. De cierto os digo, dice la Escritura, que si niños no entraréis en el reino de los cielos. Y muchachos, ustedes estén cerca de Él. Ahora así que les pregunto a ustedes, chicos, si Él quiere que estén cerca de usted, de estén cerca de Él, les pregunto, ¿cuánto en esta semana ustedes estuvieron cerca de Él? ¿Cuánto? Es decir, ¿cuánto tiempo dedicaron para buscar? ¿Y cuánto tiempo ahora? Piénsenlo. ¿Cuánto dedicaron para hacer tareas? Tiempo dedicaron para hacer tareas que las deben de hacer. ¿Cuánto tiempo dedicaron para ver la tele? ¿O leer otro? ¿O tomar el celular? ¿O jugar a un videojuego? Que no está mal. Pero,
¿Cuánto dedicaron? Porque Él está interesado en ustedes. Dejen que los niños de ustedes, ¿cuánto tiempo ustedes fueron a Él? Porque no es cuestión de que papá te diga, no es cuestión de que mamá les diga, haz oración. Es cuestión que ya saben que esa es parte también de su responsabilidad, parte de su vida en relación con el Señor. Y si eso les digo a los adultos, hermanos, que diga a los niños, ¿qué será de nosotros también? ¿O habrá niños que estén impidiendo que los adultos acudan al Señor? Ocasiones en que nace un niño, un bebé, y por el bebé los adultos. O hay ocasiones porque hay compromisos con los niños y no ni recuerden, la búsqueda no solamente es estar aquí, sino es era cotidiana, muy cotidiana. La Biblia nos enseña en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, que después del homicidio de Esteban, que era uno de los siete que estaban a la mesa, o uno de los diáconos, persecución contra los cristianos y muchos de ellos tuvieron que vivían en Jerusalén, tuvieron que salir huyendo de allí. En tiempo de esta gran persecución, después el rey Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y también tenía preso a Pedro. Proponía sacarlo en varios días o algunos días y también matar a Pedro, pues esto les a los judíos. ¿Cómo estarían que ven que Pedro, que Jacobo, que los apóstoles están siendo presos y asesinados? ¿Qué haría la iglesia? ¿Qué vivía en esa iglesia? Y es más, la Biblia nos dice, ¿qué hizo la iglesia? Mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel, hacía a Dios oración sin cesar en favor de Pedro. Ya les he dicho, ven ahí dos ejércitos confrontados. Un ejército de Satanás en la destrucción del cristianismo. No hablo de sus cabezas, la cabeza es Cristo, pero sí de los apóstoles y gran persecución contra los discípulos. Un ejército, pero el cristianismo defendiéndose en oración, ejército recurriendo a su señor, a su capitán, a su general. Batalla espiritual. No era una pelea bélica. Los apóstoles ni espadas y salieron a matar soldados de Herodes. Estaban haciendo oración. Estaban viviendo en oración y rogando por ello. De noche, dice la Escritura, cuando fue dado por un ángel, por orden del Señor. Pero la Biblia nos enseña que en esa reunión de oración había una muchacha. Y el término implica a alguien muy joven, tal vez de su edad. Ser niño, niña, muchacho, muchacha. Un pequeño. Y yo me he preguntado, como esa, ¿qué hace una muchacha fuera de su casa, reunida en una oración, en una reunida? ¿Qué hace una muchacha allí? ¿Cómo llegó a sus padres tenían que estar allí? ¿Cómo podría estar ella allí si sus padres no estaban allí? ¿Cómo pueden estar sus hijos, hermanos, si ustedes no están allí? ¿Cómo puede estar uno de los muchachos aquí en un culto de si ustedes no están aquí? ¿Cómo pueden estar en un si ustedes no están aquí? ¿Cómo pueden estar los embajadores del rey o del auxiliar si ustedes no están aquí? Pero allí está esa muchacha, orando. Y cuando toca el apóstol Pedro, abrir la puerta, dice la Escritura que oye la voz de Pedro,
y ella tan sorprendida está de oír la voz del apóstol. Y es porque esta muchacha ya había escuchado anteriormente la voz del apóstol Pedro. Eso implica, hermanos, reconoció. No reconocemos la voz de alguien que desconoce. Así que ella tuvo que haber escuchado otra vez, sus padres tuvieron que haberla llevado. Y el apóstol Pedro, la lección, no impidas que los niños vengan aquí. Probablemente en la enseñanza que daba la iglesia, ahí estaban los niños, estaban los muchachos. Y ella reconoce. Piensen, chicos, ustedes están en su casa, y salió papá y les dicen, cierre la puerta y no le abran a nadie. Pero regresan pronto porque fue a la y se le olvidó la llave a mamá, papá, y toca. No le abran a nadie. Y en la voz, ábreme. O soy yo, nada más. Con eso, ábreme, soy yo. ¿Reconocerían la voz de su mamá? Sí, así está Roder, el apóstol Pedro, y está tan contenta, y se mete a la Biblia que no le abre, y se mete a la iglesia, afuera está Pedro. La iglesia, hermanos, ¿qué le dice a Roder? ¿Mande? Así le dice, estás loca. Pedro está en la cárcel, ¿cómo va a estar aquí? Estás loca. Y ya saben, ¿no, hermanos? ¿Por qué estaban orando entonces? ¿No oraban por la libertad de Pedro? Así que les pregunto, chicos. ¿Ustedes se acercan? ¿Escuchando la voz? ¿Reconocen la voz del Señor? Lo que dice la Escritura, lo reconocen con facilidad. Y como adultos, no se lo impidamos, porque tiene un interés profundo por ustedes. Cristo bien lo sé. Su palabra lo ha. Ahora, por favor, en nuestra Biblia, primer libro de Samuel. Número 3, primer libro de Samuel, y leemos el del 1 al 10, primer libro de Samuel, capítulo del 1 al 10. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Dios, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió. Y corriendo luego a Elí dijo, héame aquí para que. Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a él y dijo, héme aquí para que me has llamado. Dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez. Se levantó y vino a Elí y dijo, ¿qué me has llamado? Entonces entendió que llamaba al joven. Y le dijo, Samuel, ve y acuéstate, y si te dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, llamó como las otras veces, Samuel, Samuel.
Entonces Samuel dijo, habla, porque oye. Y este versículo también para mí es de muchísimo. Este pasaje me asombra muchísimo por varias razones. La palabra hebrea de muchacho también, o de joven puede ser muchacho, niño, jovencito. Siendo de una edad muy, muy corta, dice la escritura, ya me ayudaba a Elí. En este tiempo también creaba la palabra de Dios y no había visión. Los sacerdotes recibían la palabra divina. Pero un jovencito es llamado con insistencia para hablar con él y le dice su propio nombre, Samuel. No sé cuántas veces le buscó o le habló Dios. 4 veces. ¿Cuánta insistencia? Y de manera semejante, seguramente Dios les está buscando. Y no hablo de que escuches la voz, porque les aseguro que si eso pasara, irían a la cama de su mamá y ahí se meterían. ¿Quién no se asustaría, hermanos, de estar dormido y en la noche que nos hablen así? Nos vamos a ver. Pero veo el interés de Dios por un muchacho y que conoce su nombre. Samuel, Samuel. Es buscar, Dios buscando. Es buscarlo para mostrarle su y tener comunicación. Al hablar busca darnos a conocer su voluntad para nuestra vida y su voluntad siempre es lo mejor para nosotros. La pregunta, ¿estamos dispuestos a escucharle y hacer su voluntad? Hay una cosa, versículo 3:19, hermanos, por favor. Y Samuel creció y Jehová y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y Jehová estaba con él. Qué bendición para un muchacho contar con la presencia de Jehová con él. Así que de manera muy resumida, Dios también puede estar buscando hablar. No solamente quiere que se acerquen, sino quiere hablar con ustedes. Por eso otra vez mi pregunta, ¿cuánto yo lo busco para hablar con él? Él nos dirá en su palabra, nos mostrará el camino. Así que debemos entregarnos completamente a los niños o a los muchachos para que busquen de manera completa y cotidiana a nuestro Señor. ¿Cuál es la razón, hermanos, por el nacimiento de Samuel? Ustedes saben por qué nace Samuel. Ciertamente, porque así fue la voluntad de Dios. Nos enseña de la angustia de Ana. Una que no estaba contenta. ¿Y quién puede estar en las circunstancias? Y más sabiendo que su esposo tiene otra mujer. Su mujer tiene hijos. La escritura que el esposo de Ana, Cana, más que a la otra, y le dice, ¿qué no te soy yo mejor que muchos hijos? Aún así, hermanos, el deseo que es natural, la escritura le dice que una de las cosas que no se sacia es el fuego. Si es el vientre que no ha producido un bebé o un que Ana, como bien sabemos, va y se presenta delante de Dios. Y se levantó Ana después que hubo comido y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura oró a Jehová y lloró abundantemente. Y esa es la respuesta de Dios a su llanto y a su oración. El voto que ustedes saben, si tú me dieras un hijo, yo lo entiendo. Veo a Ana aquí en
hermanos, y recurrió en medio de esa crisis. Quiero reiterarles, no sabemos a dónde nos lleve esta crisis en que estamos, pero nos debe llevar a orar. A orar por nuestro mundo, a orar por nuestro país, a orar por nuestros hermanos. De nosotros este contagio, no lo sé. Uno de los muchachos, no lo sé. Pero nos llegue o no nos llegue, es nuestra responsabilidad orar. Y hermanos, les reitero, en esa angustia, que las precauciones de vida son necesarias. Señor, en oración, acudamos a la situación que Él oye y Él ha de responder en nuestras vidas. Dios quita, y el nombre de Dios debe de ser glorificado en la situación en la que podamos estar inmersos. Así que puestos los ojos en Jesús, sigamos adelante. Busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Llamémosle mientras está cercano. Si acaso hemos fallado, deje el impío y el hombre inicuo sus pensamientos y volverse a Jehová, que es amplio. Estemos velando en oración. Esta situación mundial debe llevarnos a orar, a confiar en Él, y debe llevarnos a que en su soberanía Él sabrá qué va a hacer con nuestra vida. Porque no hay nada que se le escape, no hay nada que se le escape a Dios, nada, absolutamente nada lo sorprende. Él sabe qué va a acontecer con nosotros, y confiemos en Él. Sabemos su nombre y aún testifiquemos de Él. ¿Podemos enfermarnos? Claro que sí. Ha utilizado el medio de la salud, de la enfermedad, para la presencia. Pero debemos seguir adelante. El día de ayer, yo acompañados de una de las hermanas de nuestra iglesia, la iglesia, primera iglesia bautista de Quila, Jalisco. Y yo no sabía, hermanos. Su hermano, uno de sus hermanos, teniendo un niño de que andaba en una moto, porque en el pueblo andan en moto, una cuatrimoto, tuvo un accidente. Años, en ese accidente falleció. Su único hijo. Hijo, el más chico. Ayer observé, hermanos, este niño sirviendo en el templo, viendo, cantando, participando en el aniversario. ¿Qué dolor habrá vivido? No tengo ni la misma, porque no he estado en su lugar. Pero lo que vi en ese hombre el día de ayer, que él confía en la soberanía de Dios. Aquí estoy. ¿Habrá llorado? No. ¿Habrá tenido preguntas? No puedo yo formular. Con su esposa y sus dos hijas, sirviendo al Señor. Nuestro Señor dice, no, déjenlos venir, porque Él está interesado profundamente en ustedes. Quiere hablar con ustedes, quiere hablar por sus nombres. Pregúntenme el nombre de ustedes y más de alguno no me voy a recordar. Dos o tres veces, pero Él sabe su nombre particular. Y les está hablando por los está buscando, para que ustedes tengan ese, y le digan,
Habla porque tu siervo oye. Háblame, Señor, háblame. A esa corta edad debemos decir, o tienen que decir, háblame, tu siervo oye, tu sierva oye. Háblame, Señor. Y Él les dirá, y Él los guiará. Ha de utilizar como Samuel, pero tiene que haber esa disposición. Buscarlo, escucharlo y decirle, háblame. Pues hermanos, si no nos vemos, si tampoco van a las escuelas, los niños pueden llegar a decir, qué aburrido, tantos días. No es solamente no salir, no ir a la escuela, sino es no salir, hermanos. Hermanos de Europa les dijeron no hay clases, pero lo usaron para pasear, hermanos. Y se fuerte. No son vacaciones para salir. Es quedarse en cuarentena o no sé cuántos días. Entonces tomemos este tiempo como tiempo de estar con el Señor, tiempo de ir a la palabra, tiempo de tomemos este tiempo para eso, hermanos. Pues que el Señor nos indique, hermanos, si nos en el hueco de su mano, donde estamos. Vamos a orar, hermanos. En nombre de Cristo te doy muchas gracias porque veo en tu palabra que el Señor tiene un interés profundo en la vida de los niños, en la vida de los muchachos. Y tú lo mostraste desde el tiempo de tomar a este niño que fue entregado en tus manos y después llamarlo para ministrar. Padre, por los chicos que hoy están aquí. Y habla a su mente y a su corazón. Diles por su que puedan percibir tu voz porque tú sigues hablando. A través de la Escritura y hablas por tu Espíritu Santo en la profundidad y que tanto niños como adultos podamos porque tu siervo oye. Y si no conocemos tu voz, Señor, ten la misericordia para que llegamos a tu voz día con día y más y más. Guarda a los muchachos, Señor. Obra tuya, apártalos para que la vida sea solamente para tu servicio y para el gozo de ellos, para la alegría de tener comunión contigo. Porque, Señor, el hombre es pleno y por la obra de tu Espíritu podemos tener gozo y paz en nuestro ser. Ruego por esta situación que vivimos en nuestro país y en el mundo. Haz lo que tengas que hacer. Y en medio de esto, consagremos tu rostro. De nosotros caigamos en ansiedad. Esta la podamos depositar en tus manos. Confiemos en tu soberanía. Guarda la salud de los ancianos de la iglesia. Guarda la salud de los hermanos que salen de los bajos. Las hermanas. Y si acaso cayera en te ruego en tu misericordia, tu poder, te lo ruego, Señor. Y concede que este tiempo sea para buscar. En nombre de Cristo. Amén. Ahora, hermanos, es tiempo de alabar a nuestro Dios a través de diezmos y ofrendas. Le voy a pedir al frente, por favor.
Hermano Arturo, ¿nos puede apoyar, por favor? Resuelva pronto. Le pedimos también por cada uno de nosotros que nuestras convicciones, que sigamos siempre adelante. Gracias por tu palabra, gracias por ello. Gracias te damos también por aquellos mis hermanos que tuvieron el día de hoy ofrendar. Gracias por ello. Le pedimos también que si hay necesidad económica, hogar de nuestra congregación, sea resuelto. Que también pueda glorificarte y adorarte de esta forma. Gracias te damos todo esto con el perdón de sus pecados en el nombre de Cristo. Amén. Ahora le voy a pedir al hermano pastor que nos despida en oración. Y al término de la oración cantaremos número 152. Jesús es mi Rey soberano. Puestos en pie, hermanos, por favor. Al salir y después de que su servidor despida a la congregación, hermanos diáconos, denme un momento de su tiempo, por favor, para estar en la oficina. Vamos a orar, hermanos. Una vez más, Padre, te agradezco el estar en tu casa. Y si te agradecemos porque nos has permitido elevar nuestras voces hacia ti en cantos de alabanza, nos concedes ver a los jovencitos, Señor, también alabarte. Nos concedes, Señor, elevar nuestras oraciones y expresarte nuestra gratitud y también nuestras necesidades y también nuestros temores. Pues en tu palabra vemos, Señor, que podemos acudir a ti
aun cuando nosotros tenemos temor. Pues tú eres nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y tú sabes, Señor, qué ha de acontecer en estos días. Y no sé si nos hemos de ver dentro de 8 días aquí en tu casa. Y si no es así, te ruego que tu Espíritu nos haga valorar cada vez más la bendición de la congregación, la bendición de estar con tu pueblo, la bendición de estar contigo como iglesia, glorificándote por la obra que has hecho en nuestras vidas en Cristo y por la comunión que nos das contigo y con tu pueblo por el Espíritu Santo. Guarda a tu iglesia, guarda a tu pueblo. Señor, sé con los hermanos en todas las partes del mundo donde están. Y concede que tengamos esa certeza que nos tienes en el hueco de tu mano. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Te agradecemos que estamos en tu mano. Y haz que así andemos en estos días. Que esto sea para honra y gloria tuya y la fortaleza de nuestra fe, la edificación y el testimonio de aquellos que pueden llenarse de angustia, llenarse de miedo, que ahí podamos testificar. Por favor, Padre, gracias pues, quedamos en tus manos en el nombre de Cristo. Amén. Así puestos en pie, hermanos, cantemos el himno número 152, Jesús es mi Rey Soberano. Himno número 150. Sean despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Los chicos de la Unión de Intermedios pueden unos minutitos, por favor.